está circulando. ¿Qué cosa tiene la vecina, vale? Caray. Acuaprados. Acuaprados. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. No tienen pérdida. Tienen un servicio de delivery buenísimo para las personas de la tercera edad de la zona. Así que pueden llamar al 0414-391-3637 y usen el servicio de embotellamiento de agua. Pregunten por el servidor, el dispensador, que lo tienen a un precio fabuloso. Agua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Vamos ya, porque siempre nos falta tiempo después y nos engolosinamos la señorita Erika y yo con este está circulando y nos ponemos a hablar como si estuviéramos en la barra del Lee Hamilton, que ya no hay Lee Hamilton, ni hay barra. Bueno, aquí está la señorita Erika. Vamos con este está circulando de hoy. Muy buenos días, mujer. ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo te portas? ¿Cómo te mueves? Bueno, Domingo, buenos días. Estás enérgico. O sea, súper. Ya veo que amaneciste con el espíritu muy, muy, muy arriba, con los ánimos arriba. Claro, es preferible, mujer. Yo creo, hombre, yo creo que ante todo lo que está ocurriendo, yo creo que hay que mantener el buen humor. Hay que mantener el humor lo más óptimo posible. Estaba viendo el adorno que tienes allí en el estudio. Bellísimas las hierberas y el papiro. Ajá, este es el papiro, ¿no? Papiro es el verde largo, sí. Y aquí hay un lirio, este lirio que abrió, creo. Lirio, hierberas y papiro, muy sí, bonito, muy bonito, muy floreado el estudio. Y sabes que está está en agua, no está en tierra. Tiene unas piedras, sí, es como una copa grande y está muy bonito. Yo creo que tenemos que rodearnos a veces de cosas así para poder aguantar las cosas que pasan en nuestro país, chico. Oye, sí. Porque yo no sé por dónde quieres que comencemos, pero escuchando lo que decía tu vecina, que estaba muy deslenguada, como dices tú, hablando precisamente de los presos políticos, hay una nota en el estímulo sobre la situación de salud de Roland Carreño. Lo trasladaron ayer en la noche al Hospital de Clínicas Caracas, creo. Así es, y lo informó una de sus abogadas, Ana Leonora Costa, quien dijo cerca de las 9:30 de la noche que Roland Carreño fue trasladado para el Hospital de Clínicas Caracas, como estás diciendo, porque tenía su crisis hipertensiva, fiebre y dificultad respiratoria, y luego de ser evaluado de emergencia le hicieron la prueba de la COVID y dio positivo COVID. Y bueno, tiene el diagnóstico final es neumonía bilateral. Su traslado fue aprobado y se hizo bajo responsabilidad del director de la Dirección de Investigaciones Penales. Sí. Bueno, Mingo, hasta ahora lo que sabemos de Roland Carreño, a quien sus compañeros de partido también están solicitando su pronta liberación. Lo que me llamó la atención de la vecina que ella me contaba es el contraste, por ejemplo, entre un Freddy Guevara y un Roland Carreño, ¿no? Que, por ejemplo. Sí. Y no solamente un Roland Carreño, Mingo, pero que recordemos las cifras que dio el Foro Penal. Uh-huh. El Foro Penal constantemente nos recuerda que son 262 los presos políticos que hay en el país. Y de todos esos presos políticos hay 42, o sea, un 16% que requiere atención médica urgente. Claro, en el caso de la comparación entre Freddy Guevara y Roland Carreño es que ambos son del mismo partido político y ambos presentaron, cada uno en su lugar de reclusión, los mismos problemas de cardiopatías. De sí. Los mismos problemas de salud. La crisis hipertensiva de Roland llevaba 11 días, se complicó anoche y bueno, está hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas. Pero bueno, vamos a tener que hablar de lo que pareciera es noticia. La Cancillería de Noruega, la Cancillería de Noruega, ¿no? Así es, hombre. Yo no sé qué te parecerá a ti, pero bueno, hay un primer acuerdo, hubo dos acuerdos, uno parcial y otro, bueno, un acuerdo para la ratificación y la defensa de la soberanía de Venezuela sobre Guayana Esequiba. Y el otro acuerdo parcial es para la protección social del pueblo venezolano. Ese acuerdo fue presentado ayer por la Cancillería de Noruega, bueno, ratificando que las partes
tanto el régimen como la plataforma unitaria firmaron este acuerdo, que es un primer paso, es un primer punto a discutir en la próxima ronda. Sí. Ahora Que por fíjate, cierto, ya. Sí, no, dime. no, es que yo le di retweet a una amiga que creo que la entrevistamos hace algún tiempo y no hemos podido hablar de nuevo con ella, que es Yolanda Salvador. Y le di retweet, ella coloca, además de coloca en la fotografía el comunicado, el acuerdo al que se ha llegado, y entonces ella se pregunta, ¿es prioritario el Esequibo? Y se pregunta también, ¿y las condiciones para elecciones libres y los presos políticos y la constante y reiterada violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad del régimen opresor y el salario y pensiones de miseria y la inexistencia de atención médica y la desnutrición y los ancianos pensionados muriendo de hambre Amo. dentro y fuera de Venezuela? Y la lista es, y podemos anexar, la lista, yo me sumo a esta inquietud de Yolanda, pues, ¿no? Claro, pero Porque era parte de lo que comentaba Gerardo Blay, Mingo, que él decía, que yo creo que, bueno, es lo único que al final pareciera muy cierto, esto va a ser muy largo. Este proceso va a ser largo y complejo, según palabras de Gerardo Blay. Es verdad, la situación en Venezuela no pasa solamente por el Esequibo, que está muy bien que hayan ratificado la soberanía. Pero la lista es larga, la lista incluye, se supone que en este acuerdo parcial, porque es un acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, pues lo que se está pretendiendo es dar prioridad a la vacuna y a la alimentación. Lo que se está proponiendo un poco, según lo que extraigo de leer el acuerdo que firmaron, es que van a tratar de instalar algo así muy parecido a esta mesa de vacunación, a esta mesa que técnica de vacunación que se instaló cuando arrancó la pandemia. ¿Recuerdas que hubo Sí. al principio de la pandemia hubo una mesa técnica de vacunación para evaluar todos los pasos que había que dar? Bueno, se desprende un poco de este acuerdo que van a tratar de instalar una mesa nacional de atención social, relativamente parecida a lo que se hizo en su momento con esta mesa de vacunación. ¿Para qué? Para darle prioridad a alimentación y vacunación. Pero ¿qué viene? ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso sigue como punto de honor el levantamiento de las sanciones, porque precisamente para lograr atender estas dos prioridades que atacan mucho a nuestro país, pues se requieren recursos. Recursos que tienen que ser de alguna manera, pues tú conoces muy bien, hombre, que la situación de la producción en nuestro país es casi que nula. Pues los recursos tienen que salir de algún lado. Me imagino que allí será, esa debe ser la razón por la cual Gerardo Blay menciona que esto va a ser un proceso largo y complejo. Muy, muy, muy distinto a lo que comentaba Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez decía, bueno, tenemos que lograr la recuperación de los activos en el extranjero, en el mismo tono que suele dar Jorge Rodríguez sus declaraciones. Claro. Entonces, bueno, chicos, lo único que sabemos es que esto, bueno, esto hay una mediación por parte de Noruega, Que hay países. Monómeros es noticia también. Claro, a eso iba. Monómeros es noticia por un trabajo publicado, que nos enteramos gracias a un trabajo publicado por la revista Semana, y es que la Superintendencia de Sociedades tomó el control de la empresa Monómeros, que recuerda que es como la joya de la corona de Nicolás Maduro. Y esto pasa, Mingo, porque parece que en una de sus alocuciones Nicolás Maduro hacía referencia a Colombia y a su producción de café. Los directivos, un poco, pues la superintendencia colombiana, un poco, como me imagino que sería como para preservar, ¿no? Una industria que para ellos es clave, porque Monómeros, que es filial de Petróleos de Venezuela, produce los fertilizantes. Sí, pero eso será un control parcial, me imagino, ¿no? Así es, así es. Lo que se propuso, bueno, lo que se propone es ver qué es lo que va a ocurrir. Los directivos de Monómeros tienen 10 días para oponerse a la medida. Yo me imagino, Mingo, que esta tarde Nicolás Maduro va a hacer una locución refiriéndose a este punto. Claro.
Porque esta medida lo único que busca es subsanar la situación, abro comillas, la situación crítica de orden contable, económica, jurídico y o administrativo. O sea, Que no, no, no es tiene. una cuestión de expropiación, pues, ¿no? No es expropiación, es lo que aclaran, no es que están expropiando la empresa, pero bueno, le están poniendo como un cercadito para protegerla. Precisamente bueno, tal vez por las declaraciones que dio Nicolás Maduro. No, y además los directivos que tienen la obligatoriedad de informar a esta entidad que hace esta decisión de todas las cosas que decidan de ahora en adelante, pues, ¿no? Así es, y como te comentaba, tienen 10 días, Mingo, tienen 10 días para decidir cómo van a responder a la medida, ¿no? También tenía por aquí un dato interesante, Mingo. Ayer hay un dato, imagínate tú para que lo que está ocurriendo en nuestro país con la migración. 17.914 venezolanos intentaron ingresar a Chile por pasos clandestinos entre enero y julio. Esta información la dio el Servicio Jesuita a Migrantes y eso representa un total del 76% del total de extranjeros que llegan a Chile, Mingo. Caray. Mira, es que no sé qué opinarás tú o qué pensarás tú, pero está muy bien, chévere, nos dice Noruega que ya se firmaron dos acuerdos, que el 24 y el 27 de septiembre está prevista la próxima reunión, pero el país sigue en una situación que hay que atender inmediatamente. Y aquí internamente los candidatos y la política apunta hacia las elecciones, porque todos están metidos en el guiso y el manejo electoral y lo que es prioritario pasa a un segundo o tercer plano, pues porque hay que discutir las nominaciones y las candidaturas y quién es el que va para el baile y quién es el que no va, tanto por parte del régimen como por parte de las oposiciones, pues, ¿no? Eso es lo que trasciende en las notas que uno lee y de las cuales uno se entera en el ámbito político. Única y exclusivamente, solamente se habla es de eso, pues, ¿no? Así es, Mingo. Y la cifra de candidatos, de aspirantes que se inscribieron en esta para participar y tratar de optar por alguno de estos cargos, ¿no? Alcanzó los 70.244 aspirantes. Claro, pero es que se están cayendo a golpes porque el G4, No, como ahora claro. ha denunciado que ellos iban a participar, entonces ya muchos candidatos habían adelantado su trabajo, sí, pero el G4 desde Caracas dice, no, mira, el que va para el baile en tal lugar en Maracay es este, el que va para el baile en tal sitio en Socopó es este, y etcétera. Pues no, hay una Así imposición. es. Y entonces hay unas peleas internas que han trascendido poco a la opinión pública, si a ver, vamos. Pero entre ellos se están matando a golpe. Bueno, entre estas, no sé si estas peleas o no sé si las estarán llevando de una manera muy civilizada, no he conseguido si a esta altura ya se definió quién va a ser el candidato para la gobernación de Miranda por parte de la oposición, porque seguía esa disputa entre Carlos Oscariz y David Duzcategui. Pero también por allí hay un Eduardo Somán, está reclamando que lo inhabilitaron para su candidatura en la alcaldía de Libertador. Y hay un trabajo en el que, imagínate estas declaraciones del candidato Gerardo Márquez, candidato por el PSV a la gobernación del estado de Trujillo, Mingo, en plena campaña, dijo, abro comillas, tienen que ayudarme. Donde hay un escuálido tenemos que sacarlo dice una mala palabra, de las instituciones. Esa fue la exigencia de Gerardo Márquez, el candidato del PSV. Refiriéndose a los que se le oponen como escuálidos a los que hay que sacar a patada limpia y a golpes para, no, para tratar de traducir la mala palabra que utilizó Márquez en su arenga. Y ahora es noticia también en el país lo que mencionaba mi vecina hace poco, que Maduro revive todos los casinos. Ah, Mingo, sí, Ah, revive los oxígeno para la casinos. economía venezolana. Bueno, yo me imagino que será una manera de obtener recursos mientras no le levantan las sanciones, Sí, porque de economía de otra de las bodegones cosas a economía de casinos. bueno, de economía de casino a economía de bodegón. Acuérdate que nosotros tenemos estas dos opciones de economía ficticia, ¿no?
que por allí te comento, se hizo viral y fue muy criticada la actriz Norquis Batista, porque regresó a Venezuela y elogiando y comentando lo bonita que ¿Cómo había encontró encontrado Caracas. Caracas? Ajá. Entonces, y por allí se ha hecho también muchos comentarios sobre, bueno, hay sectores de nuestra capital que se encuentran en estupendo estado, con unos restaurantes que la verdad es que no terminas de entender de dónde sale tanto recurso, ¿no? Para tener, y estos bodegones que están repletos de productos importados, ¿no? Sí, hay otras Pero notas. sí. Como tenemos que correr, hay otras notas importantes que no quería dejar de lado. Está lo de la viróloga del IDI, que está asegurando que en Venezuela ya circula en abundancia la variante Mu. Y hay muchos papás que están muy mortificados por esta decisión de Maduro de retomar las clases en las semanas flexibles, pues, ¿no? Así es, y lo interesante es que no sabemos bien los síntomas de esta variante Mu, como parece que ya se encuentra en el Zulia y viene de Colombia. Ha estado ya atacando algunas de las personas de esta zona súper golpeada. Nosotros siempre tenemos que recordar que el estado Zulia es uno de los estados que últimamente se encuentra en condiciones críticas. Sí. Pero bueno, Mingo, yo creo que se nos acabó la visita con la esperanza puesta en que, bueno, vamos a tener un mejor país, luchar por tener un mejor país, hombre. Bueno, mujer, se acabó la visita. Entonces, ¿quién viene ahora? Ahorita nos va a acompañar Mirla Pérez, Mirla Mingo. Pérez, Mirla analista. Pérez, vamos a conversar con ella dentro de breves segundos. Después del Está Circulando, amigos, viene otro nivel en momentos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.